hours of 11th April, President Chavez was forced out of office by a gang headed by Pedro Carmona. Ministers dissolved in tears as their dream of a revolution seemed to come to an abrupt end. Principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Dios, reflexionen, pero de una vez, que este país también es de ustedes. Yo también tengo que reflexionar muchas cosas. Y me traigo lecciones aquí y aquí, que no voy a olvidar, de tanto pensar, de tanta angustia, de tanto dolor, de tanta incertidumbre. Así que vengo dispuesto a rectificar donde tenga que rectificar, pero no solo debo ser yo el rectificador. Todos tenemos que rectificar muchas cosas para que volvamos a la calma, al trabajo, al empuje y a la construcción de la Venezuela bolivariana. We have seen a military coup 1.5 years ago. We have seen an economic coup, a strike. Or a coup attempt at a strike in January and February. Do we have to fear there's something else happening in the near future? Siempre habrá que estar muy atentos, porque resulta que aquí en Venezuela ese pequeño sector privilegiado no tiene ningún tipo de respeto por el país. Para ellos, ellos son sus propias leyes. Se acostumbraron históricamente a imponer las leyes. Se acostumbraron a tener presidentes subordinados a sus intereses, a sus presiones. Tienen una mentalidad, algunos hasta de terrorismo, y han caído en acciones terroristas, lo del golpe de Estado, lo del sabotaje petrolero. Así que nosotros debemos en Venezuela acostumbrarnos, así hemos dicho, a vivir a lo largo de un tiempo,
en el medio de un conflicto político de baja intensidad. Más allá de cualquier amenaza, déjame decirte que hay una gran fuerza aquí en Venezuela, que es la fuerza de un pueblo que despertó, que abrió los ojos, que tomó conciencia, que anda así como estas flores, ¿no? Abiertos, llenos de esperanza. Vacilar es perdernos. Hoy nosotros estamos diciendo lo mismo. Estamos dispuestos a ser libres. La democracia, que son electoralistas, y el neoliberalismo yo creo que se está agotando en sí mismo. Yo nunca entendí y nunca acepté esto del capitalismo salvaje. No existe el capitalismo salvaje por una simple razón: yo no conozco ningún salvaje capitalista. La democracia como valor indivisible con los derechos humanos. Si se violan los derechos humanos, la democracia se debilita y deja de ser democracia. Yo creo que este es el gran desafío. Venezuela podrá avanzar en este proceso en cuanto a la integración continental. Every single decision that is made in the world affects every one of us, and that's the reality of it. So how we handle that as citizens, how we come together and forms, how will we unite in terms of, as the saying, so making this a better world for all is the key to that. As citizens, you know, sometimes, to some degree, nations have reached their limitation in being able to, or abdicated their right to do that. Nations itself are the ones that have advocated right. It's not citizens who go to war. It's not citizens who determine policy. It's nations, in the sense, acting on what they consider to be their own best interests, who go to war. Could be the interest of those who have the real power, not politics, exactly. But let's say in businesses. In businesses, and those are the ones who have the real power. Because those we see it in your country now. Well, we see a strong move towards oil and heavy industry, which is gaining in the stock markets all the time by this way. Well, that includes every aspect, every commodity that can be sold. The fact that the privatization of certain key industries and countries, whether it be India, various countries in Africa, and also Latin America, has had a drastic effect on people's ability to survive. That's where the seeds of rebellion come up, and quote unquote the seeds of terrorists come up. Que tiene Venezuela en la agricultura, en el desarrollo agrícola, en el desarrollo ganadero, es decir, no limitarse nada más a depender del petróleo y a gastarse todo el petróleo importando lo que aquí se puede producir, a agregarle valor a todas esas producciones campesinas, de la pequeña industria, del artesanado, etcétera. O sea, que tienen un potencial enorme, y van caminando en una dirección correcta, en un proceso que indiscutiblemente es complejo, porque dentro de Venezuela, dentro de lo que es la propia economía venezolana, se están comiendo, sí, las fuerzas económicas que antagonizan a este proyecto. En el caso nuestro, digamos, esas fuerzas económicas estaban totalmente reducidas, no tenían, pues, esa posibilidad. Aquí todavía están presentes, tienen fuerza, tienen un peso. Decir desde aquí, desde América Latina, al mundo, y sobre todo al mundo llamado desarrollado, o al llamado primer mundo,
que el problema de la pobreza no es solamente de América Latina, ni es solamente de África, ni es solamente de Asia, es un problema de todo el planeta. También es un problema del mundo desarrollado. Y además la pobreza no debe quedarse reducida al problema, no solo a la pobreza material. Hay pobreza más peligrosa que la material, la pobreza moral, la pobreza espiritual, la pobreza de principios, es mucho más grave que la pobreza material. Aquí en Venezuela estamos en una lucha bárbara contra esa pobreza, contra la pobreza integral. Sí, Fidel desde siempre ha sido un ejemplo, desde hace muchos años. Yo era soldado, profesional aún, y siempre lo leí, La Historia Me Absolverá, El Cuartel Moncada, su discurso. Durante años, pues, fue una referencia, sobre todo en primer lugar moral. En lo ideológico, pudiera decirse sí, que en parte, aun cuando yo no soy comunista, pero sí soy martiano y sobre todo bolivariano. Y yo creo que Fidel siempre ha sido bolivariano, siempre fue martiano. Y si tú estudias a Martí, consigues a Bolívar, rápido, fácil, porque Martí fue un gran bolivariano. Pero Fidel ha sido eso, y luego cuando le conocí personalmente, un amigo, un buen amigo, luego como un hermano, y te voy a comentar algo, hace poco yo le respondí una carta a Fidel. Él me envió hace poco una carta larga. Yo tenía tiempo que no me sentaba a escribir una carta. Luego que leí su carta, yo me he sentado a escribir. Y en una de las frases que escribí allí, que me salieron del alma, le escribo: ahora mismo, después de haber leído una a una las páginas de tu carta manuscrita, palabra a palabra, yo, a partir de ahora, no sabré si llamarte hermano o padre. Mayor solidez en este proyecto, y una de las razones es que cada día veo cómo van brotando nuevos líderes, y llegará el día en que a mí no me vean, porque yo no soy imprescindible, pero hay quienes me ven como imprescindible, hay quienes dicen que si yo desapareciera de aquí ahora en este instante, se vendría abajo todo el proyecto, todo este proyecto. Yo no lo creo, y ya se probó. Yo desaparecí el 11 de abril, me llevaron, y estaba preso y nadie me veía, yo no podía hablarle a nadie en una isla por allá, y no hice falta. Volví hecho millones, esto lo rodearon cientos de miles, era yo, solo que eran ellos.